Biblioteca Internacional. Estoy aquí un poco temprano. Hola, mi nombre es Gibbon. ¿Qué puedo hacer? No se preocupe por ser temprano. Yo vi su anuncio clasificado en el cine y yo tomo. Sí, yo he mirado. Soy su tipo de empleo y ojalá que usted sea buena trabajadora. Vámonos para la sala de consigue para su entrevista. Por favor, sígueme. Este es mi último detalle. Si tiene preguntas, por favor pídame y yo he incluido mis referencias y mi fecha de nacimiento. Gracias. Diga sobre usted. Yo soy una persona dedicada y responsable. Siempre pongo un esfuerzo en mi trabajo y termino cosas en tiempo. ¿Qué gusta hacer? Me gusta ayudar gente al centro de la comunidad porque creo que el servicio social sea bueno. ¿Qué sabe sobre este trabajo y qué experiencia tiene? Este trabajo me requiere a cumplir con mucha tarea y educar niños, hombres y mujeres en cosas que ellos quieren aprender. ¿Qué tiene experiencia? Para experiencia, yo he trabajado con el dueño de una compañía de derechos civiles. A la compañía yo organicé eventos especiales para gente. Yo he juntando fondos por un comedor de beneficencia para alimentar a la gente de sin hogar. En su currículo vitae, usted ha escrito que usted sabe 3 idiomas. ¿Es la verdad? Sí, yo puedo hablar bien inglés y vietnamita. Puedo hablar español también, ¿verdad? Más o menos. Como una trabajadora con experiencia, ¿cuánto debe ser su salario? ¿Me está pidiendo? Sí, pero creo que deba $1. ¿Qué? ¿$1 por una hora? ¡Qué horrible! No, $1 por segundo. $60 por una hora. ¡Oh! Sí. Ese salario es bueno por mí. Bueno, por los beneficios, la biblioteca garantiza un mes de vacaciones cada 6 meses de trabajo y acceso al centro de recreación. ¡Qué gran trabajo! ¿Puedo trabajar a tiempo completo? ¿Cuándo puedo trabajar? ¿Vamos a terminar esto fuera? Ah, sí. Hola, yo soy el dueño de la biblioteca. ¿Ustedes son mis entrevistados a las 9? ¿Qué? ¿Pero? On a hillside next to the sea, and when the sunshine comes down, my hair will turn golden and